amigos de YouTube, bienvenidos a Cronología. En este video vamos a pasar sobre el inevitable evento que va a suceder el 23 de septiembre del 2015. Y yo la verdad no puedo ni hablar de esto, que estoy muy asustado por lo que va a pasar. Esto es algo real y básicamente este es un preview de lo que va a pasar el 23 de septiembre del 2015. La verdad es que este es algo para estar un poco nervioso, porque ese día 23 de septiembre ya sabrán que van a poner el ser al doble de potencia, lo cual pues indicaría el principio de una nueva era, el principio del fin de la era actual que conocemos. Pero también hay cosas buenas que hay que rescatar del 23 de septiembre, como por ejemplo podríamos convertirnos en los poderosísimos seres interdimensionales que siempre hemos sido, seres con poderes que son capaces de viajar a través de las dimensiones. En ese día la humanidad podría recuperar los poderes que los reptiles le quitaron al hombre. Sin embargo, también pueden pasar cosas muy terribles, devastadoras, que la verdad yo estoy muy nervioso de esto, que puede llegar a pasar, porque obviamente se permitirá, el creador permitirá que este portal abra por unos minutos la puerta a Marte, ¿no? Y mediante esta puerta, en esos minutos, mucha gente podría ser teletransportada a Marte. Va a ser una apocalipsis total este día 23 de septiembre, que será el día del juicio final, y nosotros ya tenemos que estar preparando nuestra mente, tenemos que tener nuestra mente muy preparada, muy abierta para lo que va a pasar en este día 23 de septiembre. Yo la verdad quedo sin aliento, porque estoy un poco asustado, la verdad. Me he estado preparando espiritualmente durante muchos meses. Sin embargo, a veces la preparación es suficiente, porque esto es un cambio verdaderamente relevante que todos podremos ver con nuestros propios ojos. Esto no será fantasía. Y sí, es muy probable, ya los mismos científicos del CERN han dicho que van a poner este colisionador de partículas al doble de potencia, y que el objetivo principal es abrir un portal dimensional. Ya está confirmado. No es lo mismo cuando se habla de profecías que son inventadas por gente, pero esto es muy diferente, porque son fuentes muy serias las que nos están hablando de este futuro evento. Así que esto es un preview, esto es una alarma de alerta para prepararse. Les voy a decir un consejo para sobrevivir en ese día, un consejo que es muy importante y fundamental para poder sobrevivir el 23 de septiembre. Lo que todos nosotros tenemos que hacer es vibrar en un estado de vibración muy elevado, que nuestra vibración sea realmente muy elevado, porque si no logramos vibrar a un nivel bastante alto, va a ser contraproducente para nosotros, ya que si no es así ese día,
todos los seres malignos se van a aprovechar de nosotros, nos teletransportan a Marte, nos hacen esclavos, etc. Ese día, precisamente, tenemos que ser las mejores personas del mundo, a esto es a lo que me refiero, los más buenos, los más bondadosos, los más generosos, las personas más cálidas, porque si nosotros estamos en nuestra actitud de diario, esto va a ser terrible, va a ser el fin. Yo, la verdad, gente, está preparada, pero no puedo con esto más. He estado orando por todos nosotros para que todo salga bien. Yo he estado orándole al Señor para que todos ustedes puedan ser salvados de esta terrible catástrofe que se viene. Incluso he llorado, o sea, ha sido algo terrible. Me he intentado comunicar con el Maestro, con el Creador. Sin embargo, yo anteriormente me comunicaba con el Creador mediante mis poderes telepáticos y extrasensoriales, pero ahora ya no he podido. Parece que el Creador está preparando el fin, está preparando, permitirá que este portal se abra y nos teletransporte a Marte. Ese día se va a decidir si la humanidad se salva o falla o se queda esclavizada para siempre. Entonces, esto realmente, no sé si el Creador nos dé una oportunidad más. Probablemente sí, porque él es muy bueno, pero tal vez no, porque ya se nos han dado muchas oportunidades y siempre las hemos desperdiciado. Así que no sé, no tengo idea. Y yo ya no puedo más con esto. La verdad, con esto me siento un poco devastado mental y espiritualmente. Hay personas que dicen que no hay que tomárselo para miedo, que no va a pasar nada, pero la verdad es que hay que tomar esto muy seriamente. Lo que tenemos que ir haciendo para salvarnos es, ya les digo, vibrar en un estado de frecuencia muy alto y, bueno, cambiar nuestra actitud. Estamos a solo un mes para que la humanidad pueda iluminarse y cambiar nuestra actitud, eso dependerá de nosotros, aunque es muy probable que esto sea el fin de todo, porque, bueno, nosotros no cambiamos. Siempre estamos en las mismas condiciones, haciendo, solamente perjudicando a los demás. Así que probablemente esto sea el fin para siempre. Tengamos fe, sin embargo, en el Creador del universo. Pero tenemos que contribuir un poco. Bueno, estamos a solo menos de un mes, un poco menos de un mes, para que esto pase. ¿Cuál será el destino? La verdad es que ese día va a ser muy raro para la gente, porque de repente van a ser absorbidos por este portal. Ellos no van a recordar nada y cuando despierten van a estar en el planeta Marte. Así que tengan cuidado,
tengamos fe en que el Creador nos dé otra oportunidad más. En el planeta Marte, tanto en la Tierra, también están las puertas del infierno, así como también en Saturno y otros lugares más en los que están las puertas del infierno. ¿Y a qué me refiero con las puertas del infierno? Bueno, pues es que en este planeta Marte pasan cosas terribles, en Saturno también, en la Tierra es un infierno que nada comparado con otros planetas. Por eso digo que estaremos ya en las puertas del infierno. Y bueno, en la Biblia pues se nos dice que aquellos que no sean gratos del Señor no heredarán el reino de Dios, no serán dignos del reino de Dios, del Señor. Revisen las Santas Escrituras, tal vez ahí pueden encontrar la respuesta. Aún estamos a tiempo, pero tenemos que hacer algo para no ser castigados, para poder liberarnos de estos élite mundial y de estos reptilianos que van a intentar hacernos esto. Estamos muy poco tiempo ya. Bueno, hermanos de YouTube, esperemos que el 23 de septiembre del 2015 aún estemos aquí, sanos y salvos, sin ningún solo rasguño. Tengamos fe y pidámosle al Creador. Si todo sigue igual, pues yo seguiré haciendo videos de YouTube. Debo aclarar que puede ser que, si es que no llega a pasar nada, será porque la élite mundial habrá cancelado sus planes debido a que la noticia se ha difundido bastante y ellos solo pueden llegar a hacer este evento cuando la gente menos se lo espere. De hecho, ese es el objetivo de ellos, sacarle una sorpresa a la gente y lograr hacer sus planes cuando la gente menos se lo espere. Así que si no pasa nada, será porque en realidad nunca pusieron el ser. Pero la verdad es que sí es muy, muy posible que pase este evento. Bueno, muchas gracias por escucharme. Y nos vemos en el día del fin. Estaremos todos ahí viendo con nuestros propios ojos. Nos vemos y hasta la próxima, hasta el 23 de septiembre.